Mi primer recuerdo del cine, o en realidad recuerdos, remiten a películas relacionadas a subculturas, que de hecho eran las que me interesaban cuando era adolescente, porque claro, esto está relacionado a mi formación en esa etapa. Cuando empecé a estudiar, me mencionaron unos cuantos referentes sobre cine latinoamericano contemporáneo, en el cual vi que había un nivel de expresión muy poderoso. Una fue Luz Silenciosa de Carlos Reigadas y otra película fue Los Muertos de Lisandro Alonso. Películas que tengo una memoria muy, muy, muy fuerte de esa época, ¿no? La película Funny Games de Michel Haneke. Tengo un buen recuerdo con esa película. Recuerdo la primera vez que la vi, además de que habla de medios de comunicación, lo hacía de forma impactante, de forma dura, y además la posicionaba dentro de una sociedad contemporánea. Había una relación entre el hombre y los medios. No creo necesariamente que la relación entre el ser humano y los medios sea mi fuente de inspiración básica, pero sí para la película que hice y de repente para otras más. La esencia de una película debe ser básicamente qué se quiere manifestar. Como director, uno debe tenerla clara qué cosa personal hace que quieras hacer esta película. Una vez recuerdo una película donde Godard hablaba con Fritz Lang y preguntaban o detonaban una pregunta, ¿no? ¿Qué es el cine? ¿Un arte o un trabajo, ¿no? Pues creo que cada uno tiene el propio concepto, ¿no? Para mí es una manifestación. Mira, si bien es cierto, yo he descubierto tu película no hace mucho en realidad, apenas en diciembre del año pasado, cuando más o menos han redescubierto la peli, el ciclo este que hizo Juan Daniel F. Molero en El Galpón. Sí. De inmediato, pues, cuando la vi, sentí que había un cierto diálogo allí, claro, con una década de diferencia, pero claro, estaba puesto esto de la invasión de los medios digitales, ¿no? Dentro de una sociedad peruana, contemporánea y tal. Claro, la tuya tiene cosas más friki, que de hecho no son gratuitas tampoco, ¿eh? Pero ya era, no sé, quizás la primera peli que yo he visto peruana que tocaba esta cosa, ¿no? A mí me pasa pues que la película, para empezar, la mía, Lima Enferma, es una historia que yo estoy como que volviendo a vivir, entonces es... Que tú me toques el tema o que me invites para hablar de esto es como que resucitar algo que yo pensaba que ya había tenido su época, ¿no? Entonces, gracias, ¿no? por la oportunidad de darme de hablar de esto. Sí, cuando vi tu película, sentí cosas en común. Claro que como que lo mío era mucho, estaba tirado más hacia la comedia, ¿no? Era un humor más actuado incluso, ¿no? Los actores, yo casi no tenía que hacer mucho, más bien yo no sabía qué hacer y como que me retiraba y los dejaba hacer. Tu película toca el tema de, claro, de la tecnología y cómo afecta esta la vida de las personas hoy en día, pero de una manera mucho más seria, ¿no?
cuando tenía aproximadamente 15 años, llegó a mi vida el libro El Homo Viens de Giovanni Sartori, en el cual tenía una teoría en el que el proceso evolutivo del hombre iba más allá del Homo sapiens sapiens, que es el que todos conocen en los libros de ciencia, sino que después evoluciona el Homo Viens, que es cuando recibe información a través de la imagen. Y cuando aparece el Internet, es decir, cuando el hombre ya no solo recibe información, sino también interactúa, se transforma en un Homo Viens Videns. Sentía que lo veía en todos lados. Cuando yo tenía esa edad, pues están acentuando las redes sociales, es decir, llegaba el Hi-Fi, el Fotolog, toda la gente estaba loca por estas cosas. Y veía cómo mi generación estaba cambiando. Lo más anecdótico es que la película yo la perdí, ¿no? Como tú sabes, o sea, claro. Pasaron casi, en el 99 la hice, la estrené, pero no tuvo acogida, entonces yo como que la guardé y la guardé y al mismo tiempo me dediqué a otras cosas, la olvidé, se perdió. Pero había una copia guardada en el Centro Cultural de la Católica, que es ahí donde la encuentra Diego Vizcarra. Claro. Y él, un día me lo encuentro en una reunión de gente que hace cortos ahora, ¿no? De jóvenes que están haciendo, como tú, video independiente, y me cuenta que él ha visto este trabajo y que... Y le digo, bueno, dámelo, porque ya no lo claro. tengo, lo he perdido. Y ahí lo resucito en el sentido de que lo vuelvo a musicalizar, ¿no? La copia que me entregó no tenía música, era una copia bien, yeah. bien básica. Así es como tú y muchas de tu generación la han descubierto a raíz de esta resurrección, digamos, ¿no? Sí, a mí me pareció curioso, o sea que nada, estemos en el 2015 y pues recién la haya podido conocer yo y mucha gente, ¿no? Nunca había visto una película que tratara sobre eso, pero claro, con... que se ha hecho con varios años de anterioridad, ¿no? Claro, parecía muy moderna, ¿no? Yo incluso cuando la volví a ver, cuando me la vio Diego, me empecé a sorprender de las cosas que habían adentro, ¿no? Del contenido, porque no solo la había olvidado físicamente, la había perdido, sino que ya me había olvidado muchas escenas y diálogos y cosas que pasaban en la película que yo mismo había escrito. Y lo que encontré fue una cosa muy contemporánea. O sea, ahora las computadoras, claro, ahí está en un sentido el humor. La computadora habla y digamos, controla las cosas como está sucediendo ahora, ¿no? Mira, hijita, para empezar, ese tinte que te has puesto, es muy barato. Además, creo que con ese cuerpo no vas a llegar muy lejos. Y el proceso ha sido muy rápido porque comenzó siendo el proyecto final de mi carrera. Entonces no hubo mucho tiempo. En aproximadamente un mes lo que hice fue hacer una escaleta con una serie de sucesos que tenían que ocurrir y que yo ya los tenía en la cabeza. Y también tenía planeado de que algunas cosas fluyeran a la hora de grabar. Y de hecho eso me parece que es muy estimulante para una película. Desde que me interesó el tema audiovisual, de inmediato sabía que me gustaba el tema de la manipulación de la imagen. En general, yo hago edición y postproducción, es a lo que más me alineo, se puede decir, porque siento como que tengo, la película está en mis manos, ¿no? Una cosa así, como una especie de artesano de la película, ¿no? Mi gusto por la manipulación de imagen probablemente viene desde que soy fanático de las películas del tipo rusas antiguas, esa del tipo de lo que decía Einstein, esta clase de cosas. Mi primer contacto con las películas fue era Corazón Potemkin, creo que la que más me afectó cuando estaba en el colegio, ¿no? Pusieron esta película y volé. A primera impresión, el reto más grande de la película iba a ser el proceso de postproducción, ¿no? Y bueno, no terminó decepcionando, ¿no? Realmente fue lo más complicado. El tema de construir todo el internet para la película
creíamos que iba a ser algo más simple de lo que habíamos propuesto y terminó siendo ultra complicado. Ahora hay mucho más información. A mí me sorprende ahora ustedes, los jóvenes, que bien manejan las redes y cómo buscan contactos y van a festivales, ¿no? Y logran hacer estos contactos, cosas que en ese entonces era muy, muy, muy cerrada esa información, no tenías acceso, ¿no? Ahora creo que está mucho más democratizada, ¿no? La estética que yo escogí para la película básicamente tiene dos atmósferas. Una que se graba fuera de la pantalla y otra adentro. Ambas tienen cierta estética documental porque, claro, vemos cosas que pueden suceder dentro de la vida rutinaria de cualquiera, pero ambas tienen ritmos distintos. Es decir, afuera vemos que las cosas suceden casi en tiempo real, pues con locaciones reales, con personas que no son actores y tal, mientras que la otra, pues todo sucede de inmediato, hay mucha fluidez, como ocurre dentro de este lenguaje que virtual. Claro, estamos en la época de la inmediatez, entonces tenía que verse así. La película la hemos rodado en 2 días aproximadamente, es decir, las tomas hechas con cámara, y la parte que hemos grabado dentro de la computadora ha sido aproximadamente 3 meses con toda la postproducción que corresponde. Y de hecho ha sido un trabajo muy pesado, ¿eh? La dinámica de trabajo con el director, creo que he sido justamente lo que esperaba, porque yo había trabajado con él en otros cortometrajes. Era algo que yo ya, se puede decir, estaba entrenado en trabajar con él. No es que sea complicado trabajar con él, pero efectivamente le gusta ser, como se puede decir, una especie de niñero de la película, así que estaba en toda la parte del proceso, está constantemente viendo qué cosas haces, qué cosas no. Y si no lo está haciendo, en todo caso, quiero ver cómo está hasta ahorita, quiero ver cómo está. Y le muestras y te da sus sugerencias, etc. Y bueno, ejecutarlo así es, para algunos es un poco problemático porque se siente con bastante presión constante, pero yo sabía que me lo tomaba como realmente es, en realidad, que él se preocupa por el resultado final y bueno, es la razón por la cual es tan incisivo con el tema de ver cómo está el producto. Cuando vi tu película yo te dije, hay algo que sí me parece bien interesante, que es cómo nos acercas, nos aproximas al mundo virtual, ¿no? Cómo la cámara logra meterse de tan manera tan íntima y mostrar esta vida privada dentro del Facebook, dentro del chat, dentro de las páginas que vas abriendo, ¿no? Para buscar memes y cosas así y contarles la historia, ¿no? Eso me pareció muy interesante, la manera cómo lo hiciste tan natural, ¿no? Cómo claro, te aproximas, ¿no? La idea era hacerlo de la forma más cotidiana posible y claro, involucrarse, o sea, te involucras más. Porque claro, la pantalla está frente a ti y es casi como si estuvieras siendo los ojos del protagonista, ¿no? Claro, claro. Y claro, es un tipo que no se especializa en nada, ve un montón de tonterías en internet y bueno. Pues, claro, el nivel de relajamiento de hueveo que tiene el pata es grave, ¿no? Es bravo. O sea, el hecho de no forzar muchas cosas creo que hace que se sienta esa cotidianidad o esto de la naturalidad, ¿no? Claro. Algunos creen que simplemente grabar el monitor, lo que está pasando y punto, pero no se dan cuenta que en el lenguaje audiovisual, cuando uno graba a una persona, etcétera, hay actuación, hay gente que hace algo, gente que hace algo por alguna razón o dice algo por ciertas razones. La parte virtual tiene que llevarse con los mismos principios. Hay movimientos de cámara porque son necesarios hacerlos, hay la interacción de alguien porque es necesario hacerla y definitivamente creer que eso simplemente lo vas a lograr grabando el monitor es un error. Tuvimos que recrear todo perfectamente y eso solamente se puede lograr con postproducción. Poner las letras, los acercamientos, cambiar los tiempos, incluso un poco de manejo de HTML, ¿no? Porque las mismas páginas web que visitábamos las modificábamos para que muestre lo que queremos que muestre.
La razón por la cual decidimos el proyecto era de que decía algo que creíamos que era actual y verlo realizado, verlo en la pantalla fue una enorme satisfacción. Pudimos dar esta, no quiero decir crítica, pero sí queríamos exponer toda esta cosa a la cual estamos todos constantemente metidos con respecto a las redes sociales, a la interacción virtual, etc. Y esa cosa que queríamos decir, no queríamos que se vea tanto como que esto está malo o está bien, porque hay veces que uno se pasa como que el punto y comienza a decir que algo es malo o bueno y ahí hay un error. Creo que acá es el tema, la satisfacción es el tema de que, mira, está esto y siéntete como te tengas que sentir, pero es así, ¿no? Esto va así. ¿Crees que tu película estaba adelantada de alguna manera? Cuando la volví a ver dije, qué loco. Ahora la entienden más que cuando la hice en su época, ¿no? En esa época, en el 99, yo sentí que la gente le entró por un oído y le salió por el otro. Estaban como que en otra. Y ahora sí conecté mejor con el público, ¿no? Claro, también quizás porque ya este modo de producción, o sea, ya hay muchas más películas dentro de este círculo indie, por así decirlo. Hay festivales también, hay dos que se dedican solamente pues a este tipo de cine Al cine independiente, y ¿no? que están creando, por así decirlo, un nuevo público, ¿no? En las partes virtuales, Ernesto es otra persona. Ernesto no es el mismo del Ernesto de la vida real. El Ernesto de la vida real es hasta, se podría decir, no muestra casi emociones. El Ernesto en la parte virtual es sarcástico, es malicioso, también es vulnerable. Ernesto de la vida real es un Ernesto, se podría decir, incipiente de alguna forma a veces, pero, y eso creo que sucede con nosotros, no necesariamente que somos incipientes, sino que, te doy un ejemplo, cuando uno está en Facebook, etcétera, constantemente se ven estas caras, ¿no? XD, jajajaja, ja, ja, etcétera. Uno las escribe, pero realmente el clic comunicativo que sería eso en la vida real es completamente distinto, porque en la vida real tú escuchas a alguien reírse, ves su rostro, toda esta clase de cosas que hacen que se puede decir, ese suceso sea, no sé, humano. En cambio, en la parte virtual nosotros ponemos constantemente esto, pero dudo que alguno realmente se ría tanto como cree, como dice que lo está haciendo en la parte virtual, ¿no? Bastante de esa parte, se puede decir, gestual o viva, humana, se ha perdido, ¿no? Y por necesidad, porque nadie está viendo realmente cómo estás actuando detrás del monitor. Pero uno hace lo posible con estas caras, etcétera, de ponerlo o exponerlo. Pero creo que en realidad estamos, sin darnos cuenta, vamos perdiendo de alguna forma lo otro, ya que nos acostumbramos a interactuar en forma virtual. El cine, como tradicionalmente se le conoce, se está quedando sin espacios, ¿no? O sea, todo esto está creciendo demasiado, ¿no? Ahora se hace el cine hasta con un celular, ¿no? Yo creo que lo nuevo disruptivo que va a aparecer en estos tiempos tiene que ser agarrar un celular y hacer un corto con un Ya hay celular. películas que Y se han ya ver. hecho, largometrajes, ¿eh? Entonces, si toda esta ola imparable avanza, ¿no? De redes de comunicación, de formatos para contar historias, es imparable y sigue avanzando, obvio que la gente pues empieza también a abrir nuevos espacios, ¿no? Para que Claro. se difunda. Creo que lo más importante para hacer cine es, como director, tener claro qué vas a manifestar al hacer una película. Es decir, tener claro hacia dónde apuntas y pues cuáles son los límites también de lo que estás haciendo. Creo que la película es una especie de criatura viva que cambia a lo largo de todo el proceso. Cambia desde la parte de guión, porque uno la piensa en guión de una forma, el director la vuelve a repensar, así sea el mismo el guionista, el director. Él la repiensa porque sabe que funciona o no funciona mientras está haciendo la realización. La película es así. Pierde cosas, créense cosas, se pone énfasis en cosas y obviamente en la parte de edición también nuevamente la película vuelve a cambiar, ¿no? Cuando está a punto de tomarse, por decir, como si estuvieras poniendo ese cristal, ¿no? Un diamante, ¿no? La última pulida, se puede decir, se va perfeccionando, por lo menos a lo que se está queriendo hacer, ¿no? Así que la película cambia en todo el proceso de rodaje. Tiene cosas de varios géneros que se juntan dentro de la peli. Es decir, hay un poco de humor negro, hay un poco de drama, si quieres verlo, ¿no? En el sentido de que hay una persona ahí que le hacen bullying virtual. Un poco del tema de las películas juveniles, las adolescentes.
porque también hay un universo ahí de esto que se relaciona. Pero uno solo creo que no podría comprender a toda la peli. La experiencia de este largometraje, y en general porque es el único largometraje que he hecho hasta el momento, es lo complicado que es la realización, ¿no? Jamás me había visto envuelto en el tema de resolver cosas inesperadas, se puede decir, y en pensarlas tú mismo, ¿no? Pensar cuál es la solución para este problema. Aporta mucho a lo que uno hace, porque ya comienzas a resolver problemas, comienzas a resolver qué cosas tengo que hacer en esto. Y creo que eso para mí fue una experiencia muy, muy grata, muy grande, y que incluso hasta ahora me ha afectado, ¿no? Constantemente uno ya cree que tiene todas las herramientas listas para usar, pero es falso, ¿no? Esas herramientas tienen una limitación, que es lo que tú quieres decir. Y acá aprenderlas a usar fue bueno, más que necesario, era lo más importante tal vez del largometraje, ¿no? El nombre de la película, de hecho, se relaciona con la interrogante que yo digo que propone o que sugiere la película cuando se rompen las cosas. Es decir, hay algo que se debe romper, pero ¿qué cosa? Es decir, estos dispositivos, el lenguaje del ciberespacio, la rutina de una generación, ¿qué cosa? La película, lo que más me sorprendió fue el desenlace. No me esperaba un desenlace así, donde el ir rompiendo la tecnología o los electrodomésticos que habían en su casa fuera al mismo tiempo rompiendo, destruyendo la película, ¿no? Entonces ahí había un otro vez este lenguaje que manejas muy bien, ¿no? Que es como la, tal vez la metáfora o un lenguaje que está por debajo del que está en la superficie, ¿no? Eso es sugerente para varias lecturas. Exacto. Entonces yo entendí, capté muy bien esa lectura y bueno, aparte de eso también me parece que es una película tan minimalista, tan sencilla en su manera de narrarse, o sea, en el sentido de que usa estos planos largos, ¿no? Estos planos secuencia largos y no se afana por apurarse. Tampoco esperaba una película así, ¿no? Pensé que iba a encontrar una película distinta. Entonces fue agradable saber que alguien en el Perú ya está haciendo estas cosas, ¿no? Es un buen inicio, ¿no? Creo que tienes ahí para explorar más, ¿no? Claro. Siguiendo por esa línea. Y creo que espero ver pronto algo nuevo, ¿no? Pronto.